Creo que desde educación, donde realmente estoy desarrollando toda mi actividad en esta Cámara de Representantes y por toda la trayectoria que tengo en educación, estamos buscando hace muchos años un enfoque integral de la educación. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Y podemos lograrlo cuando tenemos capacitaciones que nos dan insumos, que nos dan herramientas como para poder realizarlo. Esta obra, otra vez la misma historia, Emociones y Juegos en las aulas misioneras, a través de un historiador, ¿no es cierto?, como es Pablo Camogli, de un artista como es Fernando Rosa y como Karen Bauclora, psicóloga y psicopedagoga, como es experta en educación socioemocional, creo que logramos haber interpretado de que se puede interactuar y que los temas transversales pueden ser abordados por todas las áreas. Entonces, educación socioemocional, las habilidades socioemocionales, la regulación de las emociones, cómo gestionar las emociones, lo puede hacer el docente de todas las áreas, el maestro de nivel inicial, el maestro de la educación primaria, de la escuela secundaria y, por supuesto, los de formación docente. Así que creo que este encuentro va a dar esos insumos. A ver, ¿de qué manera puedo realizar el enfoque para que las prácticas educativas tengan sentido, tengan significación y que nuestros estudiantes se vean motivados por ello? Y cuando se ven motivados es porque, tienen aquellas emociones que los invita justamente al aprendizaje. Y para que los invite, nosotros tenemos que generar un ambiente, trabajo en equipo, lúdico, donde realmente ellos puedan interactuar y de esa manera también, además de interactuar, cooperar entre ellos, ser solidarios entre ellos y poder liberar las mejores emociones para convivir también pacíficamente, como eso estamos buscando como propósito final. ¿Qué temáticas o contenidos se van a abordar durante la jornada? Durante la jornada, bueno, esto es una cuestión, digamos, muy especial, pero vamos a tener presente desde la historia todo lo que tiene que ver con la identidad misionera, lo que tiene que ver con Andrés Guacurarí, lo que tiene que ver con nuestros pueblos en Vía Guaraní y, por supuesto, el federalismo de la provincia de Misiones. Nosotros hablamos sala de las dos constituciones, por ejemplo, y es porque tuvimos una primera constitución del 54, otra del 58. Bueno, todo esto se fortalece en esta obra para que de esta manera estemos enseñando historia, reconociendo la fortaleza que tiene el pueblo misionero, que el pueblo misionero tiene historia, bueno, y también ver cómo se entrecruza todo esto, qué pasa, nuestros historiadores son del bronce nomás o eran seres humanos realmente cargados de sentimientos y emociones. Eso se va a poner en evidencia y bueno, con guionado todo por Fernando Rosa, que sabemos que es en este momento un gran experto misionero también en lo que tiene que ver con el arte, con el teatro. Bien, en cuanto a la convocatoria, ¿qué instituciones van a participar? Estuvimos haciendo una invitación online, pero son invitaciones para escuela secundaria e instituto de formación docente. Pero bueno, hay algunas primarias que han solicitado venir y bueno, también mientras hay lugares en el Teatro de Prosa, el día 18 a partir de las 14 horas y bueno, más o menos 250, 270 personas son las que van a asistir.